con Tino. ¡Hola, chicos! ¡Ay! ¡Hola! Hoy vamos a jugar a un juego, ¿vale? En el capítulo anterior lo subió Kiro, que no sé cómo explicarme, ¿vale? Pero Kiro subió un vídeo en el que hacíamos la iglesia de Minecraft en el 3018, ¿verdad, Kiro? ¿Iglesia? Ah, no. Era un de hierro, para una herrería, una herrería. Es verdad, se me había olvidado. No, es que me refería a que la iglesia la vamos a hacer canal de tira. ¡Bien! O cualquier otra cosa, ya veremos. Es que se me ha ido toda la cabeza, ¿eh? En fin, chicos, estamos en un nuevo capítulo. Vimos que os gustó un montón cuando le dimos el canal de Kiro. Y vamos a ver si os gusta también cuando lo vemos en mi canal. ¿Cuál es el objetivo de este vídeo, de esta competición que vamos a hacer hoy? Pues básicamente, chicos, tenemos por aquí templos del desierto, ¿vale? Tenemos aquí 6, 3 en un lado se van a quedar tal como están, pues para ver cómo es el templo del desierto normal. Y después la comparación con el normal y con el nuestro al remodelar uno de los que tenemos por aquí, ¿vale? Cada uno se va a poner en un lado, cada uno va a modificar una a su manera. Y después la gente va a hacer una votación que estará en el vídeo, ¿vale? Justamente arriba a la derecha, y podrá decir cuál de los tres es el que va a gustar. Es como si fuera un casa de sus casas, pero remodelando estructuras y edificios de Minecraft. ¿Qué os parece? Y serían 1000 años después de cómo serían, ¿verdad? Claro, como si hubiera avanzado la tecnología y fuera pues 1000 años después. ¿Se escucha por ahí pájaro? Uy. El ambiente está súper. En fin, chicos, es que quiero que esto también en nuestra casa. Está en el salón grabando con nosotros, ¿vale? Nosotros en las habitaciones y en el salón. Y bueno, pues tira, vete para un lado. Yo me quedo aquí en la del centro para mí. Y vale, cuando tira ponga el estructómetro a 15 minutos le damos, el ¿eh? El estructómetro, chaval. ¡Dos! ¡Sale! A ver, estoy muy ready. 3, 2, 1, ¡ya! Ok, empezamos, chicos. Hay que empezar a buscar materiales. Yo creo que sé más o menos los colores que quiero que tenga. Quiero que sea muy, muy futurista, pero en este caso utilizando los bloques del carpenter, que para eso lo tenemos por aquí. Este es el martillo, esto por aquí. Bueno, y ahora iremos viendo qué más vamos haciendo por aquí. Pero la cosa se trata de hacer que todo esto, todo lo que tenemos aquí ahora mismo de bloque normal de arenisca y eso, lo cambiemos por bloque de... ¡Oh! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé. No lo diré. Oh, esto tiene trampichi. No es trampichi. ¿Qué has hecho? He aprovechado una cosa que he utilizado antes para copiar todos los templos y tener los tres juntos. Para copiar y pegar. No. No sé, bueno, da igual. 24205. Espérate, es que no sé cómo es. Es 2051, vale. Para, reemplace 24205. Mira. ¡Ay! ¡Ya está ganando, tío! De esa manera ya empezamos a ganar la competición. ¿Veis? Al final más vale maña que fuerza. Pillamos el bloque este también por si la moda, puede ser que haga falta. Y vamos a hacer todo esto que ahora mismo, eso también lo cambiaremos, ¿vale? Pero todo esto que ahora mismo es lana, lo vamos a cambiar por el cristal, ¿vale? Para que se vea más bonito, obviamente. Todo esto lo hacemos así. Esto por aquí, pues mira, lo mismo. Queda guachi, ¿no? Queda guachi, pero creo que podríamos dejarlo hasta más guachi. Creo que se puede dejar más guachi todavía si hacemos una estructura. Vamos a ver. A ver si funciona, ¿vale? Porque esto va a ser un poco experimental. A ver, esto hacemos así una vez más. Y ahora esto lo unimos por aquí. Vale, perfecto. Esto hasta aquí. Y esto hasta acá. Y en este caso vamos a empezar a meterle cositas que hagan que todo se vea mucho más guacho, ¿vale? Por ejemplo, vais a flipar, chavales. Esto para acá, le metemos ya el tono naranja que necesitamos que esto tenga, ¿vale? Y, uy, espérate, aquí me he pasado, perfecto. Mira, chaval, ¿estáis viendo el cambio?
Estoy... ¡No! Estoy viendo el cambio, chavalote. Ok, y otra cosa que vamos a cambiar es... ¿What? Es... Tengo que verlo bien, tengo que verlo bien. Desde aquí no, desde aquí. Desde aquí vamos a hacer una cosa tal que así. Y obviamente, al ser una pirámide, de hecho, lo vamos a convertir en una pirámide de verdad. A ver, todo esto para acá. Ahora le meteremos también ahí lo suyo. Y esto por aquí, pues, le terminamos por este lado lo mismo. Y hacia arriba también, ¿eh? A ver, qué tal sale la cosa. Esto a para ver, acá. A ver, estoy pensando de qué color le pega. ¡Mira qué guachi! ¡Oh, pero qué dices, hermano! ¡Pero! Mira, se la ha cortado y todo, de la emoción, ¿sabes? Esto por aquí. Vamos al lío, chavalote. Y aquí había un bloque de carpenter, recuerdo, si recuerdo mal, que era un... Una de esto. A ver, espera. Una de esto, sí. Espera, tengo que buscarlo. ¿Esto? ¡Justo! ¡Justísimo, chaval! ¡Mira! ¡Ay, qué guapo, colega! Ay, ¡mira qué chulo! ¡Qué guay, chaval! Ahora también habrá que retocarlo por dentro, pero sobre todo por fuera, ¿vale? ¿Cuánto tiempo llevamos, Tina? Quedan 10 minutos. Quedan 10 minutos, solamente hemos gastado 5. Y... ¡ah! Acabo de ver que Tina ha hecho lo mismo que yo. ¿El qué? ¿Qué? Ha modificado todo con el replace. ¡Claro! ¡Que soy yo el único que no sé hacer eso! ¡En serio! ¡Que no, mío! ¡Tío, que es el único que no ha hecho replace todavía! ¡No, tío! Vale. Tengo una idea. Vamos a ver qué tal quedaría. Igual va a parecer un lápiz, pero lo voy a intentar. Si hago así... ¿cómo negro, ¿no? queda esto? A ver, oye, pues queda guapo, queda chulo, tío. ¡Hola! ¿Qué pasó, ticulín? ¡Cómo mola! Vale, todavía tengo que cambiar un montón de cosas por fuera, ¿vale? Pero después iremos por dentro, cuando terminemos esta parte. Esto por aquí, el símbolo este, lo vamos a cambiar también. Lo ponemos todo esto en cristal que se vea la parte de dentro. Vale, por este lado teníamos exactamente lo mismo. ¿Qué tal va, Kiro? ¡Dime! ¡Qué guapo! ¡Cómo mola! ¡Parece la pirámide de Duki! ¡Ah, qué mola! ¡Es el templo de Duki! ¡LOL! ¡Pico, LOL! ¡Es el templo de Duki, tío! Vamos a cambiar esto. A ver, escaleritas, que no va a hacer falta ya, ¿vale? Esto ya no. Hacemos así y esto. Escalera y escalera en naranjilla. Después... ¿vale? Esto, obviamente, aquí tenemos algo que es que... ¿por qué está así? No lo entiendo. No entiendo por qué está la así. La escalera que es un poco extraña, que sí. Sí, es un poco muy extraña. Muy extraña, sí. No sé por qué, tío, pero bueno, en fin. Hacemos una cosa así. Hacemos... Es que... No, es sumamente extraña, tío. No sé cómo arreglar esto, tío. A ver, la canción entera. A ver, hacemos así. Vamos a ver qué tal. A ver, así no. Así. Si hacemos esto así. Y esto así. Y esto lo cambiamos también, lo ponemos en naranja. Pues mira, ya más o menos por aquí se puede subir. Si lo hacemos en el otro lado exactamente igual y no nos equivocamos al hacerlo, pues todo perfecto. A ver, escaleritas por aquí. Después habíamos dicho que aquí va una escalera de estas. Esto se quita. Y hacemos esto. Esto, uy, cuidado. Me está aquí, quedando bonito, ¿eh? Esto lo pintamos. Me está quedando que ni pintado. Y lo dejamos tal casa. Y ya tenemos esta parte también terminada. Niquelaísima. De acuerdo, después vamos a ir a las partes de arriba. Que aquí las partes de arriba, pues también tienen una manera de mejorar, ¿vale? Podemos mejorarla, pero bastante. ¿Cómo lo llevas, Tina? Yo súper, mira. A ver. ¡Yo, Tina! ¡Madre! ¡Oh, chaval! ¡Madre mía! Pero para estar... ¡No le gusta! ¿Malo? Para ser tú está muy bien, Tina. ¡Oye, pero tío! ¿Qué? ¿Cómo que para ser yo está bien? ¡Perfecto! A ver, Tina, para ser tú está muy bien, hay que decirlo. ¿Por qué no te gusta? ¿Qué le pasa a mi coso? Y sí.
hago una cosa así en este lado. A ver. ¡Chaval! Lo ¿qué estás haciendo? Lo que sí que podría hacer es que, claro, aquí cambio todo esto por naranja. Y aquí igual, por lo menos si metemos un poquito de naranja por aquí, por lo menos, aunque sea de cristal en esta parte, vamos a ver qué tal queda, ¿no? Vale, El cristal no me llega a molar mucho. Pero, si esto lo ponemos en blanco, atento. Si esto lo ponemos en blanco, pero por aquí le metemos naranja, pues mira, ya tiene su tono y queda más o menos, a ver, no, puede quedar mejor, no, pero queda bien. A ver, lo mismo en este lado, hay que hacerlo exactamente igual, ¿vale? Así que hacemos una cosa así, esto por aquí arriba y hacemos toma, esto lo quitamos, aquí metemos blanco, carpenter, blanco, le metemos las cositas estas, blanco, y carpenter, y esto lo pintamos, vamos al lío, a ver qué tal queda esto de esta manera. ¿Qué pasa? ¡Oh, chaval! ¡Qué guay, cara! Esto, por ejemplo, podríamos cambiarlo por naranja. Así también queda así curiosete, ¿vale? Hacemos así. Vale. Esto lo quitamos. Esto de aquí, de hecho, podemos quitarlo todo y hacer más espacio. Que aquí, por ejemplo, ¡5 minutos! Metemos esto. ¿Qué dices? 5 minutos solamente, chicos. Vamos a ver. Vamos a terminar la parte no de fuera solamente. A ver, esto queda muy guay por aquí. Esto. A ver, por aquí le metemos también. Uno, dos, muy bien. ¡Qué chulada! Oh my god. ¡Qué chulada, chaval! Esto es un problemón. Sobre todo porque está muy mal hecho, ¿vale? Aquí esto te quita mucho espacio y esto podemos solucionarlo quitándole una capa a cada planta de la pirámide. Entonces hacemos así todo esto, le quitamos. ¡Uy! Aquí me he equivocado. Cuidado. Aquí la cagué. Hacemos así. ¡Oh, qué cagada! Vale, así. Y le pintamos rápido, ¿vale? Que no podemos tampoco perder mucho el tiempo. Vale, esto ya lo podemos quitar. Perfecto. Y esto de aquí creo que sí que se puede quitar una capa también. Vale, muy bien. Pues ahora, lo mismo que hemos hecho aquí, lo vamos a hacer aquí, en esta parte. A ver qué tal nos queda cuando lo terminemos. Si es que nos da tiempo, ya sabéis que solamente tenemos... No, tenemos menos de 5 minutos ya. ¿Vosotros cómo vais también? ¿Apurados o bien? Sí, yo voy apurado. Creo que bien. Vale. ¿Qué vale. Dices, hermano? ¿Le has terminado? ¿Eh? No. ¿Quieres yo, más yo, tiempo? No. De hecho, yo voy de lujo. Sí. A ver. Porque esto podríamos meter en naranjita también. En esta parte le podría meter perfectamente, pues, en vez de este blanco, que por cierto la estoy liando otra vez, hacemos así y le metemos naranjichi. A este le quitamos el color y le metemos naranjichi y no rompemos nada. Y aquí le metemos naranjichi y queda, pues, más o menos, queda guay por aquí, por esta parte. Y ahora, espérate, por aquí no me ha quedado nada al descubierto, ¿no? No me ha quedado nada al descubierto. Ok. Y ahora metemos blanco por aquí. Metemos blanco por este lado también, por este otro. Este techo lo metemos en blanquete. Y aquí le vamos a meter naranja. Y queda... ¡Oh! ¡Cómo mola, chaval! ¡Cómo queda mola! Guay. Queda muy guay. Esto, a ver. Obviamente, si esto lo vamos a dejar porque ya no da tiempo a modificar tantas cosas, al menos lo vamos a dejar de un color que esté muy guay, ¿vale? Así que... Dos minutos y medio, no pasa nada. Tiempo de sobra, sobrao. Esto para acá. Ahora le vamos a cambiar. Vamos a cambiar cositas, ¿vale? Esto por aquí, en vez de escalera vamos a poner esto para acá. Vamos a ponerle una muralla, pues, más gordita, pero no va a ser este pedazo de muro que hay en todo este lado, ¿vale? De manera que esto lo quitamos. Esto lo quitamos, lo cambiamos todo por este muro.
Ahí está. Perfecto. Y lo echamos para arriba. Y ahora le metemos el lugar de blanco, que como todo esto puede estar, pues le metemos naranja y así todo tiene su contraste, ¿eh? Que además que queda muy, muy, muy guapo, ¿eh? Mirad qué chulo, tal como subes, ya te encuentras, obviamente, igual queda raro. Es verdad, tengo que decirlo, queda raro, pero queda muy guay. Esto de aquí, no podemos quitarlo. Mejor no, porque la liamos, ¿vale? Mejor no, porque la liamos. Pero de aquí, aquí hay cosas que igual no son tan necesarias. Por ejemplo, esta pedazo de pared, aquí separado todo esto, ¿para qué? Quitamos todo esto, le ganamos espacio. Uy, no. Bueno, no lo podemos hacer así. ¡Ah! Hacemos así y ya está. Y nadie ha visto nada, ¿vale? Entonces todo esto lo ganamos en ultra espacio. ¿Ves? Pues así. Esto de aquí se puede quitar también. Este no. Este ya sí que no, ¿vale? Ok, lo mismo vamos a hacer aquí en esta parte, ¿vale? Quitamos todo esto. Vamos a darle. ¡59 segundos! ¡Ahora, mira bien! ¡59 segundos solamente, madre mía! Esto lo quitamos, tenemos aquí más espacio. E incluso esto de aquí podríamos quitarle también por aquí. Meterle esto en este lado. Esto en este lado también. Le metemos un poquito de naranjichi. 39. Y queda chulo, queda realmente chulo. Y aquí, a ver qué hacemos por aquí. Es que ya no nos da tiempo a más, ¿vale? Ya aquí no da tiempo a más. Entonces yo creo que más no vamos a liarla, ¿vale? Lo que sí que voy a meterle es una puerta, por lo menos. Están riendo los dos, no sé por qué. Esto, a ver. ¿Por qué os reís? Compartidlo conmigo, mira, a ver. Mira. Porque me estoy muriendo, que yo no puedo construir todo esto malo, Julio. Vale, yo creo que ya lo tengo. Yo creo que ya lo tengo. O incluso podría abrir todo esto por aquí. Ostras. Meterle por aquí naranja a tope. ¿Vale? ¡Tiempo! Y... va, lo dejo así. ¡Listo! ¡Wow, chaval! ¡Ya lo tenemos! ¡Guau, wow, te ha quedado, ¿no? ¡Te mola! ¡Sí, tío! Pues bueno, cada uno ha hecho ahora su pirámide, ¿vale? Ya sabéis, el contraste entre lo que era antes, esto que estáis viendo por aquí, a lo que son ahora. ¡Guapa! ¡Qué bueno! ¿Has visto qué guapo, tío? ¡Sí, tío! ¡Está guapísima! En fin, ya habéis visto. Ya veis que cada uno lo ha hecho a su manera. Vamos a ver, antes de ver las de los demás, les voy a enseñar a ellos la mía, ¿vale? Venid conmigo aquí a la puerta, señores, que os sigo mi pirámide. Mira qué chuli que acabados aquí en naranjita todo. Hay bastante espacio, pero además, mira, venid por aquí arriba. Vamos a subir por aquí y entrar en esta planta. ¡Dios! ¡A qué bola! ¡Muchísimo, tío! Vale, y desde arriba, pues mira, tenemos aquí las torres que le he metido la cosa esta, en plan pinza de cangrejo. Tenemos aquí estos acabados de todos lados y la punta en naranjica. ¡Qué bonito! ¡Ah, que sí! Y sobre todo la puerta grande esta que he abierto aquí. Y los cristales, ¿vale? Aquí donde están las lanas, los he puesto con cristales. Para que haya claridad. Es un detalle. Mola, que sí. Pues ahora, ¿cuál vemos? ¿La de Kiro o la de Tina? La de Kiro. A ver, venido para acá, la ha cambiado. ¿Esto qué es, tío? ¿Cuarzo? ¡Ah, es cuarzo! ¡Ay, amigo! Ha cambiado esto por cuarzo. Vale. Mola. O sea, amarillo, naranja y cuarzo. He entrado por aquí. Se ve esto bastante oscuro, la verdad, Kiro. Sí, tío. A ver, hemos tenido un serio problema de construcción, ¿vale? ¿Por qué? Y escalera solo se puede utilizar la de la izquierda. La de la derecha todavía no está habilitada. ¿Por qué? ¡Ah! Pues la derecha no está habilitada. No la ha cambiado. Vale, pues subimos por aquí, venimos acá, vamos a ver por aquí arriba. ¿Qué se supone que es esto de aquí arriba, Kiro? ¿Qué es esto? El asiento del rey del templo, ¿vale? El asiento del rey del templo. Claro, mírate. ¿El templo se mueve o algo o qué? Claro, es un templo volador. ¡Ah! Bueno, a ver, es aerodinámico, al menos por delante, ¿eh? Claro. Sí. Bueno, y por aquí arriba se ha quedado más o menos igual, ¿no? Entonces. Hemos tenido un poco de fallo técnico, ¿ves? Que ha faltado. Se pone nervioso. Aquí te ha faltado también, Kiron, que estoy viendo. Ha puesto aquí una cornisa que aquí no está en esta parte. El presupuesto, mano. Y
Y ahora, ahora, a ver la de tira, ¿eh? Tú perdona, Quirón, que yo te busque los fallos, pero es que, claro, yo, papá, yo y ganar más puntos de la gente, tengo que decirle a la gente así indirectamente. Pero mira, mira todo lo que falla, mira todo lo que le ha faltado. Mira, ¿sabes? Eso, mira eso. Sí, 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 sí. Y vamos aquí a la calle. ¿Tiene un pistón o en la cabeza de un Teletubbies? ¡Es la tele directa, Manu! ¡Ah, vale, vale! No, pensaba que igual podía ser la antena de la tele o algo. Oye, esta parte de aquí arriba mola un montón, ¿eh? Me gusta, mola, me mola un montón. ¡Oh, cómo mola, chaval, esta cosa! A ver, vamos aquí a entrar. Tiene tonos de, bueno, esa escultura que es muy, muy moderna, ¿ves? Esto sí, acabado. Sí, aquí con picos en esta parte. Muy moderno. Pero, ¿y aquí por qué está de este lado en vez de en el contrario? Sí, me está simétrico, porque, ¿eh? Porque me he rayado. Bueno, da igual, imagínate que se vaya en el otro lado, ¿vale? ¡Ah, ya, ya! Por aquí. Está todo así precioso. Madre mía, te duelen los ojos cuando lo miras todo, tira. Y luego, pues, puede venir por aquí. Pero por aquí se puede, por aquí se puede también. Sí, claro. Están habilitadas las dos. Ah, sí, están habilitadas las dos. Están todas preciosas, ¿te gusta? Sí, llegamos aquí y bueno, encontramos algo. Algo, igual que la misma sala, la misma sala cambia de color, pero no la he hecho nada por dentro. Bueno, pero porque no sabía qué hacer. Pero bueno, yo he intentado hacer mi visión futurística. Ya veis, chicos, que las casas, bueno, las casas, los templos del desierto han cambiado un montón, ¿vale? Ahora está en vuestras manos. Como opción A, templo de Tina. Opción B, templo de Manu. Opción C, templo de Quirón. ¿Cuál de las tres creéis que ha ganado? Pues ya tenéis la encuesta en la descripción, ya podéis ir dándole y además también podéis ir pasándoos por el vídeo de Quirón que hicimos en el anterior, que era cambiando las herrerías, es verdad, que sí, que se me había olvidado antes. En fin, chicos, espero os haya gustado un montón, estad atentos porque también vamos a subir más, tanto Quirón como Tina como yo, de esto de cambiar los templos y las casas del Minecraft y todo eso. Y nada, si os ha gustado, darle like, darle favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Adiós!